Hot. Yeah, but hot in a good way. Hot that makes you want more. Derivadas del famoso pollo frito, las alitas eran consideradas un desperdicio, un subproducto barato para los productores de pollo. ¿Cómo se convirtieron en uno de los platillos más populares de la comida rápida? Las alitas de pollo fritas ya aparecían en un menú del Hotel Clarendon en Buffalo, Nueva York, en 1857, de acuerdo con el Museo de Historia de Buffalo. Sin embargo, la preparación de las alitas como las conocemos actualmente se atribuye al popular restaurante Anchor Bar, fundado por Frank y Teresa Bellissimo en esa misma ciudad. ¿Cuál es el origen de su preparación? Según el Consejo Nacional del Pollo de Estados Unidos, Teresa Bellissimo cocinó a su hijo y a los amigos de él, a manera de botana, alitas de pollo fritas bañadas con una salsa picante. La receta original, de acuerdo con Anchor Bar, lleva únicamente dos ingredientes: 12 a 16 alitas enteras y media taza de la salsa original de Frank y Teresa. Las alitas se fríen a 170 grados Celsius de 10 a 12 minutos y se mezclan con la salsa en un recipiente. Se recomienda servir con queso azul y apio. Esta mezcla de sabores gustó tanto que Frank y Teresa Bellissimo agregaron este platillo a su bar en Buffalo. Así nacieron las Buffalo Wings, o alitas estilo búfalo, que pronto comenzaron a aparecer en el menú de distintos restaurantes de Estados Unidos en la década de los 60. Según el Consejo Nacional del Pollo de Estados Unidos, los bares y restaurantes se dieron cuenta de que podían cobrar precios bajos por esta proteína relativamente barata, y debido a la naturaleza picante de la salsa, descubrieron que las ventas de cerveza se disparaban cuando los clientes comían alitas. ¿Qué tan populares son las alitas de pollo? La preparación de las alitas de pollo que cocinó Teresa Bellissimo en 1964 resultó en la creación de un nuevo sector dedicado exclusivamente a las alitas de pollo, de la que nacieron grandes cadenas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Las alitas de pollo se convirtieron en un platillo indispensable para los establecimientos de comida rápida, incluso para aquellas en las que el pollo no es su especialidad. Tan solo para el Super Bowl de este año, el Consejo Nacional del Pollo de Estados Unidos estimaba que se consumirían en Estados Unidos, durante el día del encuentro, cerca de 1.450 millones de alitas. Para conmemorar este platillo, en Estados Unidos se celebra durante el Día del Trabajo el Festival Nacional de las Alitas Buffalo. Se llevará a cabo el 31 de agosto y 1 de septiembre y tendrá como sede el Estadio Highmark, hogar del equipo de fútbol americano Bills de Buffalo. Así es como las alitas de pollo han logrado conseguir un lugar en la lista de platillos más populares de Estados Unidos, acompañando la clásica cheeseburger y los hot dogs. Oh man, I love these things. I'm looking forward to this for days. Water, thank you.